Si viajaras 250 millones de años al pasado, estarías presenciando el amanecer de los dinosaurios. Una de las principales teorías es que los dinosaurios evolucionaron a partir de una especie conocida como los arcansasaurios. Estos fueron los reptiles dominantes que aparecieron durante el período pérmico tardío. Para algunos, incluso pueden parecerse a los dinosaurios, y eso se debe a que fueron los antepasados de estas increíbles criaturas. Con el tiempo, los arcansasaurios se dividieron en dos grupos. Uno de estos grupos condujo a los cocodrilos y el otro condujo a los dinosaurios, que continuaron evolucionando en miles de especies diferentes. Uno de los principales rasgos que adquirieron con el tiempo fue su capacidad de andar en dos patas. Los primeros dinosaurios comenzaron a caminar en dos patas, liberando sus extremidades delanteras para otros usos, como agarrar comida y defenderse. Y ese es solo el comienzo de su viaje evolutivo. Viajemos en el tiempo 250 millones de años atrás y presenciemos la historia de los dinosaurios en pocos minutos. Período Triásico. Al entrar en esta nueva era, notarás que los dinosaurios que corren por ahí tienen un aspecto muy diferente al que estás acostumbrado a ver. Uno de los primeros dinosaurios que surgió de Arkansas fue el Eagle Raptor. Este pequeño era del tamaño de un perro, con apenas un metro de altura y un peso de unos 10 kilogramos. Ya sabes, solemos pensar en los dinosaurios como estas criaturas enormes, pero pasarían un par de millones de años más antes de que eso empezara a suceder. Ya veremos cómo crecen de tamaño esos dinosaurios a medida que viajemos por el tiempo. Pero por ahora, veamos qué le está pasando a la Tierra. Durante el período Triásico, el supercontinente Pangea comienza a fragmentarse, alterando lentamente los climas y ecosistemas globales. El clima era en general cálido y seco, y no había casquetes polares, lo que creaba un marcado contraste con lo que estás acostumbrado a ver en la Tierra actual. La vegetación también era muy diferente y era crucial para la supervivencia y evolución de los dinosaurios. Las plantas también tenían diferentes características. Algunas eran duras, otras nutritivas y otras potencialmente venenosas. Cada una de ellas influirá en las estrategias dietéticas y adaptativas de las diferentes especies de dinosaurios. Hablando de eso, ¿qué otros dinosaurios están haciendo durante este tiempo? Con un peso de unos 23 kilogramos y un metro de altura, tenemos al Coelophysis. Era un poco más grande que el Eagle Raptor, pero eso no le impedía ser un depredador rápido y ágil que probablemente se alimentaba de animales más pequeños. Ahora, el Herrerasaurus era un poco más alto, con unos 1,1 metros, pero mucho más pesado, con unos 350 kilogramos. Luego tenemos al Eoraptor. Este tipo era mucho más grande que yo. Medía unos 3 metros de altura y pesaba hasta 4.000 kilogramos. Este fue uno de los primeros ejemplos de lo grandes que podían llegar a ser los dinosaurios. Pero espera, hay otros aún más grandes. A pesar de sus impresionantes formas, los dinosaurios no eran las criaturas dominantes durante el Triásico. Tenían que compartir sus entornos con muchos otros organismos, todos compitiendo por la supervivencia en los diversos ecosistemas. Este fue el caso hasta que el período Triásico experimentó una gran extinción. Esta probablemente fue causada por la actividad volcánica masiva, el cambio climático e incluso algunos pequeños impactos de asteroides. Esto tuvo un efecto significativo en la vida en la Tierra y provocó la extinción de numerosas especies. Pero no todo fue malo, especialmente para nuestros dinosaurios. Este momento preparó el terreno para brindar nuevas oportunidades a estas especies, lo que las llevó a dominar la Tierra. Período Jurásico. Ahora, en lugar de simplemente sobrevivir, los dinosaurios prosperaban. A lo largo de millones de años, diferentes especies evolucionaron y los dinosaurios se convirtieron en los gobernantes de la Tierra. Se extendieron por los continentes, dominando los frondosos bosques y los áridos desiertos, ocupando estas áreas donde vivieron algunos dinosaurios enormes, con los que probablemente estés más familiarizado. Tenemos al Stegosaurus, Brachiosaurus y Allosaurus. Estas fueron algunas de las criaturas más grandes que jamás hayan caminado sobre la Tierra. Pero rápidamente te darías cuenta de que no eran solo estas bestias masivas las que deambulaban. Esta era también vio la evolución de los terópodos.
Estos eran dinosaurios más pequeños que tenían una forma más parecida a la de un ave. Uno de los más famosos fue el Archaeopteryx. Era una especie de mezcla entre un dinosaurio y un ave, con plumas y alas, pero también con dientes huesudos y una cola. El Archaeopteryx fue un eslabón crucial entre las aves y los dinosaurios. Si esperas unos 100 millones de años más, evolucionarán en las aves que conocemos hoy. Espera, ¿eso es un spoiler? Después de 56 millones de años, el periodo Jurásico llega a su fin. Esto ocurrió después de que ocurriera otro evento de extinción. Afortunadamente, este es más menor. Sin embargo, debido al cambio climático, la actividad volcánica y el cambio del nivel del mar, algunas especies se están extinguiendo. Esto vuelve a cambiar el paisaje a medida que los dinosaurios entran en su era final. Período Cretácico. Muy bien, ahora hemos entrado en el período Cretácico, y como hemos estado viajando a través de estos millones de años, habrás notado que algo falta, ¿verdad? Una de las mayores estrellas de los dinosaurios aún no ha aparecido. Saluda al Tyrannosaurus Rex. El T-Rex era una bestia enorme, medía 3,7 metros de altura y 12 metros de longitud. Y no solo eso, pesaba nada menos que 9 toneladas. Estaba equipado con una poderosa mandíbula y dientes increíblemente afilados. El T-Rex dominaba el reino Cretácico. Era uno de los depredadores más dominantes que la historia ha visto jamás. Esta colosal bestia no se dedicaba solo a carroñar sobras. Era un cazador activo que acechaba a sus presas con una vista aguda y un olfato muy desarrollado. Entre sus comidas favoritas se encontraban los herbívoros de gran tamaño, como el Edmontosaurus. Pero el T-Rex no se detenía ahí. Se enfrentaba a formidables oponentes como el Triceratops e incluso a otros terápoda más pequeños si se presentaba la oportunidad. Con sus poderosas mandíbulas llenas de dientes de 30 centímetros y sus fuertes extremidades traseras que le permitían correr a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, el T-Rex era un maestro de la caza. Pero este periodo no solo estuvo lleno de bestias enormes como el T-Rex. Si miras a tu alrededor, también verás aún más dinosaurios con plumas en el periodo Cretácico. Uno de ellos es el Velociraptor. Ahora, normalmente los ves representados así, sin plumas, pero las pruebas sugieren que estas criaturas estaban bastante emplumadas. Las plumas no se utilizaban necesariamente para volar, sino más bien para mantenerse calientes y estabilizar el cuerpo. Y este es el Microraptor. A diferencia del Velociraptor, sus plumas probablemente se utilizaban para volar, lo que nos proporciona información crucial sobre la evolución de las aves. Muy bien. Como mencioné antes, Pangea se estaba rompiendo y formando los continentes que conocemos hoy en día. Pero debido a esto, algunos dinosaurios se vieron obligados a migrar y separarse en diferentes áreas del mundo. Estos dinosaurios tuvieron que adaptarse a sus nuevos entornos, lo que podría haber cambiado el curso de su evolución. Pero nada de esto importa cuando consideramos lo que sucede a continuación. El evento cataclísmico. De acuerdo. Mientras has estado pasando el rato con los dinosaurios durante millones de años, un asteroide se ha estado dirigiendo hacia la Tierra. Entonces, de repente, choca, creando un cráter masivo de 150 kilómetros de ancho y 20 kilómetros de profundidad. Naturalmente, algo tan grande tiene un impacto devastador en el mundo, uno que lo cambiará para siempre. La colisión del asteroide es enorme, pero su impacto se siente mucho después del choque inicial. Debido a la colisión masiva, el medio ambiente cambia drásticamente. Comienzan a ocurrir caídas significativas de temperatura y los escombros del impacto comienzan a bloquear el sol. Esto afecta no solo la salud de los dinosaurios, sino también su suministro de alimentos. Este evento devastador elimina al 75% de las especies de la Tierra, muchas de las cuales son los dinosaurios. Hemos estado observando todo este tiempo. Pero no te preocupes, no todos los dinosaurios se extinguieron. Los dinosaurios basados en la aviación que vimos antes lograron sobrevivir al impacto del asteroide y eventualmente evolucionaron en aves. Secuelas. Ahora que la mayoría de los dinosaurios se han extinguido, esto ha allanado el camino para que los mamíferos se diversifiquen y expandan su impacto en el mundo.
con menos competencia, los mamíferos primitivos ahora pueden prosperar y tomar el control, lo que con el tiempo permitió que evolucionaran los humanos. Construyendo el mundo que conocemos hoy, los dinosaurios continuaron evolucionando durante otros 165 millones de años. Pero todavía hay mucho que debemos aprender sobre ellos. Por ejemplo, ¿sabías que no todos los dinosaurios eran de sangre fría? Algunos de ellos pueden haber sido de sangre caliente o incluso ambos. Pero esa es una historia para otro vídeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar tu comentario con tu opinión. Además, no olvides compartirlo, darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por acompañarme hasta el final y hasta la próxima.